Hola, ¿qué tal, amigos de rugby, del rugby chileno? Aquí estamos en una edición especial nuevamente de Tacle Alto para realizar el sorteo de la tercera fecha del Circuito Nacional Rugby 5 2020. 10 años del R5. Hashtag 10 años R5. Así que estamos preparados para la tercera fecha, que es en Tongoy. La cuarta región recibirá a los mejores equipos de La Serena, Ovalle, Copiapó, todos los alrededores de ahí del centro neurálgico que es La Serena, Coquimbo, donde vamos a estar en precisamente en Tongoy y auspiciado en esta oportunidad por la Municipalidad de Valle. Es extraña la cuestión, ¿eh? Porque cuarta región uno siempre como que tiende a confundirlo con La Serena y ahora estamos en la Municipalidad de Coquimbo, donde pertenece Tongoy, pero en el camping de Ovalle, de la Municipalidad de Ovalle. Así que muchas gracias también a los chicos de Ovalle, de Ovalle Rugby Club, que son quienes nos están ayudando ahí con la organización del evento. Oye, me veo re poco ahí, así que me voy a correr un poquito más acá. Estamos acá en Radio Zona X, el lugar que nos acoge, aquí ubicado en Santiago Concha 1258, donde mismo está ubicado, ¿qué? Vulture Vestuario Deportivo. Vulture Vestuario Deportivo, que está acá, auspiciador número uno del circuito. Vulture, quien viste a todos los rugbyistas que participan del Circuito Nacional Rugby 5, a los referees, al staff, y bueno, a todos los que están involucrados ahí. Tenemos sorpresas para la final es el 29 de febrero. También estamos transmitiendo ¿por dónde? Por Rugby Chile, de Arica a Puerto Montt, a Punta Arenas, y de Cordillera a Rapa Nui. Es que nunca lo digo yo, entonces me confundo. También estamos apoyados por nuestra fundación, quien está dedicado al desarrollo del deporte en juvenil, a Pro Rugby Chile. Un saludo para nuestro querido amigo ahí, Felipe Gili, que está de vacaciones en Brasil, ahí. Guatita al sol, nuestro querido compañero Felipe Gili. Y también queremos saludar a la marca... Oye, no traje pelota, Gonzalo. Mal está eso, pues. De ahí me tenés que traer una tú. La pelota oficial del Circuito Nacional Rugby 5. La pelota que va a acompañar muchas actividades en rugby este año. El balón oficial es Rhino. Boot for the game. Con su pelota Barracuda. Que ahí Gonzalo fue a buscar una, pero parece que fue a buscarla. No, fue a buscar otra, pero igual. Todo sirve. Uy, ya no agarro ni pelotas, compadre. Aquí tenemos una Cyclone. Pero la pelota oficial del Rugby 5 es la Barracuda. Ahí vamos a traer una Barracuda para que la vean. Ahí con sus colores flúor fuertones. Queremos también saludar a la Municipalidad, Ilustre Municipalidad de Ovalle, que es la que se puso con todo en la organización de este evento, con la música, con las canchas, con el lugar, con el camping. Tenemos camping oficial gratuito para todos los que estén en la fecha de este Rugby 5, esta tercera fecha. Y también comentarles que clasifican dos equipos a la final nacional del 29 de febrero, que van a acompañar a los ya clasificados, que son el campeón nacional Fernet 5, campeón 2019, a Moai, que fue el campeón en Viña del Mar, al segundo lugar, que fue Stars, y al equipo de Old Navy, que son los que clasificaron en Viña, además de los que clasificaron la semana pasada en Iquique, al equipo de Toros de Antofagasta y al equipo de Armored de Iquique. Que ellos ya el año pasado demostraron que el norte tiene mucho que decir en el Rugby 5. Toros fueron finalistas, perdieron en una apretada final contra Fernet 5. Si no me equivoco, el resultado fue 5-3. Y Armored, que ya todos sabemos que derrocaron por primera vez después de 4 años consecutivos de no tener derrotas a los chicos de Piero 5. Así que se viene ya los equipos que están clasificados. Me suena a como que va a ser terrible. Van a ser terribles los grupos. Van a ser 4 grupos de A3, así que va a ser el que clasifica primero, matar o morir, a la final de oro y el resto a las de plata y bronce. Quiero comunicarles que este torneo que viene ahora, bueno, comentarle un poquito lo que pasó la semana pasada. Vengo llegando hace poquito de Iquique, vengo resfriado a morir. Hoy no te saludaba, Gonzalo. Fíjate que soy mal agradecido yo. Aquí estamos trabajando, compadre, así que no se preocupe, no hay problema. Sí, te veo ahí ordenando las cámaras para que intentar un poquito que me vea un poquito mejor. Medio difícil.
Sí, la semana pasada estuvimos en Iquique. Estuvo tremenda la fecha de Iquique. Estuvo peleadísima. Los que comentábamos recién, Toros con Armored llegaron a final. De nuevo se repitió la misma final, el mismo resultado. Y se vienen fuertes estos dos equipos del norte, que son puro físico. Son monstruosos, gigantes. Bueno, me referí porque allá llovió el día que llegué. Entonces imagínate la humedad que había en Iquique cuando llegué. Lo otro, comentar que en Iquique también participaron las chicas. Hubo 8 equipos de muchachas, y es donde clasificaron los equipos de All Red de Arica y Malcu de Iquique. Así que también All Red, un equipo fuertón, que está ahí siempre animando los torneos femeninos, los campeonatos nacionales femeninos. Así que vendrá con todo ahí, con toda la artillería para poder derrocar a los fuertes acá de Viña y de Old Navy. ¿Cómo es el sorteo ahora, Gonzalo? Yo de ahí te estoy explicando un poco, vamos a nombrar los equipos. Sí, efectivamente, vamos a nombrar a los equipos que van a estar participando en esta edición del Rugby 5 en Tongoy. Son 4 mujeres. Son 4 mujeres, eso ya está estipulado. Y son 2 equipos del rugby masculino que van a ser 3 grupos, ¿tengo entendido? 4. 4 grupos de A3. De A3. Sí, es lo mismo que se va a jugar en la final. Van a ser 4 grupos de A3, donde vamos a tener cabeza serie que va a estar definido desde el principio. Y el resto va a ser... eso se me olvidó decirte, Gonzalo. Hay que sortear los cabeza serie, en qué grupo van. Ah, perfecto. Pero esos 4, lo hacemos el tiro. Recuerden que nosotros estamos con nuestro programa que ocupamos para los sorteos, que es Sorteados, que no tiene ninguna forma de ser alterado. Así que antes lo hacíamos con bolita y todo el tema. Hoy día me tiraron la talla que hicieran las bolitas, que era mejor que la modernidad del programa. Pero no, la verdad es que es preferible hacerlo con la... Pero es lo más transparente. Sí, mucho más transparente. Además que tenemos aquí para mostrarlo en vivo cuando Gonzalo aprieta el botoncito y estamos listos con el sorteo. Sí, estamos colocando en estos momentos a los cabezas de serie que vendrían siendo, mi estimado Jaime. Los cabezas de serie de cada... De esta fecha son, según ranking, Ovalle Rugby Club, que quedó séptimo el año pasado. Húsares, que también quedó rankeado, no recuerdo, no, creo que fueron quinto Húsares. Húsares no quedó, pues, verdad que no clasificó a la final, mira, estoy hablando de más. Pero Húsares, al ser ya rankeado, está dentro de los KS Series. El otro equipo que fue campeón nacional y por eso decidimos que fuera KS Series es Seminario. Y otro equipo que ha participado en muchas versiones del Rugby 5 es Perros Rugby Club, que también llegó a una final nacional. Así que esos son los 4 cabezas de series que ahora lo primero que vamos a hacer es sortear en qué letra van a ir, en el A, B, C o D. Recordemos que los cruces son por letra. El A con el D y el B con el C. Entonces va a cambiar un poquito la suerte cuando caigan en cuál o tal letra. Así que partimos con eso, ponemos sorteados ahí, Gonzalito, para que... Elijamos cuál va, el primero que sale va al grupo A y así seguimos sorteando. A ver, sí, ¿quién va? Efectivamente, tenemos a Ovalle Rugby Club, Húsares A, Perros Rugby Club, Nigo y Seminario Rugby Club. Vamos, 3, 2, 1. ¿Y en el grupo A? Seminario Rugby Club. Hay que recordar que Seminario salió 2 veces campeón nacional. En los 10 años del Rugby 5 ha habido solamente 4 campeones nacionales. ¿Sabías eso tú, Gonzalo? No. Solo 4 campeones nacionales. 2 veces Seminario, 2 veces 5 Esquinas, 4 veces Piero y una vez Fernet 5. Buenísimo. Vamos al grupo B. Grupo B. 3, 2, 1. Húsares A. Húsares que hace rato que está, desde el año pasado, perdió en las finales nacionales. Pero que siempre está dando ahí la pelea. Y vamos con el grupo C y D respectivamente, pero vamos a partir con el grupo C. 3, 2, 1. Perros. Rugby Club. Perros de Copiapó. Y por consiguiente quedaría Ovalle en el grupo D. Entonces, repitamos. Seminario de La Serena en el grupo A. Húsares de Santiago en el grupo B. Perros de Copiapó en el grupo C. Y Ovalle de Ovalle en el grupo D. O sea, tenemos... 4 cabezas series de 4 ciudades distintas, de 4 comunas distintas o de como quieran llamarlo. Perfecto, entonces ya estaríamos listos con los cabezas de series y sus respectivos grupos. Exactamente. Oye. Mira, un saludo, mira, quiero saludar ahí a Jancillo Trujillo, un fan de mi programa que tenía antes de otro, totalmente distinto a esto, pero que ahí dice,
qué gusto verte de nuevo ahí en streaming. Saludos desde Quintero, nos manda Manuel Pizarro, del grupo, del equipo de Albatros. También acá Perros te presente, Eduardo Toledo, el Nani, saludos amigos, ahí el Nani, compañero ahí de Rugby Chile en hartas transmisiones. Y también nos ha acompañado acá en Rugby en Taclalto. Efectivamente, saludos para él, ¿eh? Sí, el Nani, tremendo amigo. Tremendo amigo. Tremendo. Y no es chiste. Un abrazo, ¿verdad? Un abrazo al Nani. Vamos ahora con los segundos sembrados. Bueno, no tenemos aquí sembrados. Aquí lo vamos a hacer solamente por sorteo. Los 8 que quedan van a ir al azar en el grupo A, B, C, D, según corresponda. Sí, según... ahí vamos a estar nombrando los equipos. Así que les pedimos un poco de paciencia porque estábamos ordenando. Porque aquí Jaime me avisó lo de las cabezas de series al final. Sorry, compadre. No, tranquilo. Sorry. Son detalles que pasan. Oye, pero se pueden solucionar. Tata, me podría traer dos pelotas de las... Porfa. De las nuevas, porfa, para colocarla aquí. Ahí vamos a colocar las pelotas oficiales, los balones oficiales de Rhino. Hay un saludo al Tata Toto, que mi padre, que ahí está acompañándonos siempre en las transmisiones. El único que dice que me veo bien en la pantalla. Después vamos a hablar de las chicas. Oye, ahí la Carla Hoffman, una distinguida dama del rugby, nos dice ahí hablar de la Rosalía. Sí, hay que nombrar a las chicas también. Acá, lamentablemente, bajó un poco el número de equipos femeninos. Recordemos que la semana pasada fueron 8 y en Viña fueron 9. Así que estamos un poco lentos en las dos fechas que quedan. Ahí también en Puerto Montt estamos ahí peleando a que se metan todos los equipos. Vamos a nombrar a las chicas, que van a jugar un solo grupo y van a ser por puesto y de vuelta para que tengan harto partido, tengan por lo menos unos 3 partidos por cada uno. Son las Rosalías, las Remember, las Corsarios y Anatiri, que se repite el plato. ¿Eh? Ah, igual que el torneo en Iquique. Sí, sí. ¿Cómo se encontró ahí? Las chicas de Anatiri les fue bien, les fue bastante bien. Si no me equivoco, salieron en plata. Si no me equivoco, bueno, tendría que revisar los resultados. De hecho, mira, tengo los resultados acá. Vamos a repetir un poco los resultados de la semana pasada, Iquique. ¿Quién ganó en Iquique? Atipiri salió campeón de bronce. Dragones salió campeón de bronce en masculino. ACAP de Antofagasta salió campeón de plata. Bandoleros también salió campeón de plata en masculino. Y los campeones de oro fueron All Red, que le ganó a Marcu 8-3. Y Toros, que le ganó 5-2 a Armored. Esos son los resultados de la semana pasada. Bueno, esto todo lo pueden ver también en Rugby Chile, que tiene todos los resultados y todas las fotos, que salieron tremendas fotos este año en esta fecha. Bueno, en realidad en todas las fechas salen súper buenos. Sí, buenísimo. Buenas fotos. Es un loable el trabajo que hacen los muchachos de Rugby Chile, sí. Y han apoyado bastante el crecimiento de este deporte acá a nivel país. Sí, por supuesto, Rugby Chile es importantísimo. No importa, tiene nomás. Y aquí tenemos al Tatato que se cruzó ahí por la cámara. No importa, son cosas del fútbol. ¿Verdad? Y del rugby en este caso. Sí. Ahí está. Pero tire más para acá, tire. Si mientras más pelotas tenemos, uy, menos mal que me quedan manos. Ahí tiramos, ahí vamos a mostrar. Ahí está el rey. Ahí estamos mostrando en estos momentos en la cámara los balones de Rhino. Rhino Chile. Rhino Latam, Rhino Chile. Oh, ahí. Todos los problemas técnicos acá. Lo que no se vio. Bueno, ahí están los Barracuda. Oh, están bonitos esos balones. The Power of Nature. Están bonitos. Ya, vamos. Ahí había que mostrar a Centella. Oye, Centella aquí, pucha. Bueno, hablar que estamos aquí con la última camiseta de la selección nacional, la que se ocupó contra Portugal. Y ahí todavía quedan, recordemos que son 500 unidades que se sacaron, nada más. Nada más, 500 unidades. Soy un afortunado. Eres uno de los afortunados que tiene. Ni siquiera yo tengo camiseta, compadre. No te puedo creer. Ni siquiera yo tengo una. Bueno, es que tendría que hacer una triple que él y ya no alcanza dentro de la. Te creo. Pero son 500 nomás. De más. Una carpa para hacerme la camiseta a mí. Bueno, oye, compadre, vamos con el sorteo. Sí, por supuesto, compadre. Sí, a eso vinimos, así que dale. Muy bien. Tenemos en estos momentos a Húsares B. Ya. Los Changos. Guanacos y All Ages. Ya, vamos. Ellos también. Mira, acá para que hagamos un resumen. Los Guanacos son de Copiapó, es un equipo que se juntó de dos clubes. All Ages es de un colegio y son un equipo nuevo, relativamente nuevo.
Los Changos, ya había un equipo que como que aparece para esta fecha. Y bueno, Usares B, que tiene un nombre MP, que no lo vamos a repetir acá porque no queremos que nos funen por ningún lado. Así que. Y no es chiste. Sí, no es chiste. Está de moda. Ya, vamos con entonces con los que. No, pues dale con todos. Tienen que estar todos los ocho. Ah, los ocho. Los ocho, sí. Perfecto, porque los otros que están son Diaguitas. Diaguitas, que es el equipo B de Ovalle. Kraken. Kraken, que también es un equipo de amigos que se juntó. Carneros. Carneros, insigne equipo de La Serena. Y finalmente, Trizaduras. Otro equipo de amigos que se unió para jugar este torneo. Entonces, este sería el. Grupo A. Grupo A. 3, 2, 1. Los Changos. Los Changos. Los Changos irían a el grupo A junto a Seminario Conciliar. Grupo B. Vamos, 3, 2, 1. All Ages. All Ages. Iría al grupo con Húsares. Perfecto, vamos al grupo C. Wow. ¿Quién viene aquí? A ver. Dale. No, dale. Dos. ¿Quién viene acá? Uno. Húsares B. Bueno, ya no se encontró Húsares con Húsares, así que eso es bueno. Oh, qué buena. Clásico. Y menos vamos mal. Al grupo ay. D. Que no sea Diaguita. Guanacos. Guanacos, ya. Y aquí ya no vamos a hacer nada, ya lo que venga después, si se encuentra Valle con su equipo B, es solo suerte nomás. Exacto. Bueno, acá ya se ven los cruces de primer partido, o sea, el partido que viene. Bueno, aquí ya estamos vislumbrando cuáles van a ser los partidos entretenidos de la fecha. Todos los partidos son entretenidos. Suena medio feo eso. Pero no, todos son entretenidos. Pero aquí ya se ven equipos fuertes que se están encontrando. Mira, Seminario, Los Changos, que son de la cuarta región los dos. Húsares con Old Age, que son allá cuarta región con Santiago. Perros de Copiapó con Santiago. Y Ovalle con Guanaco. Guanaco son de Copiapó y Ovalle son de Ovalle. Así que ya tenemos cruces de ciudades en todos lados. ¿Qué te puedo decir? Tenemos que nombrar a la gente que nos hace posible que este Rugby 5 siga funcionando después de 10 años. 10 años, chiquillos. Tenemos muchas sorpresas para la final del 29. Vamos a tener, bueno, todo va a ser visual. Va a ser súper lindo lo que queremos hacer. Queremos que sea que se recuerden todos de este Rugby 5, que les quede en la retina después de tantos años que hemos estado. Desde cuando hacíamos el tercer tiempo ahí a mano en el piso, hasta tener a Yankee, güey. Desde que las poleras venían sin cuello, hasta que las poleras nunca faltan. O sea, 10 años de todo un crecimiento. Todo un crecimiento. Qué increíble, tremendo el trabajo que han hecho, muchachos, de verdad. Muchas gracias, compadre. ¿Vamos con los oficios? Sí, pues vamos. Bueno, acá hay que saludar a la marca que organiza esto, que viste a todos los jugadores del Rugby 5 desde hace 10 años. Perdón, desde hace 9. Es Vulture, vestuario deportivo, aquí representado acá con nuestro amigo Centella, vestido con la camiseta de la selección nacional, camiseta de la selección actual, porque todavía no ha salido otra camiseta y nada está dicho. Y bueno, que va a estar dando sorpresas de aquí hasta el 29. Recuerden que la próxima semana vamos a estar en Puerto Montt. Ahí la fecha más extrema para el lado sur. ¿Vamos a hacer sorteo también? Sí, por supuesto, mi querido. Vamos a hacer sorteos para Coronel después y después para la final. Y para la final vamos a tirar aquí, vamos a tirar todo esto. Vamos a estar dorado con serpentina acá, con todo el equipo de rugby de tacle alto. Vamos a estar, pero va a ser un programa de tacle alto esto. Bueno. Especial. Así que. Ahí con más noticias cada vez. También tenemos que saludar a quien nos transmite en vivo, quien nos acompaña de Arica a Punta Arenas y de Muy Cordillera bien. A Rapa Nui, a Rugby Chile, el medio oficial, el medio de comunicación oficial del rugby chileno y en especial del rugby del Rugby 5. Hay que decirlo. Por supuesto. Bueno, y también están en muchos otros. Están en casi todos. En todos los eventos. En todos, sí. Bueno, hay que mandarle un saludo a Carlitos Lorca ahí, al Nani, al Cote, que me estaba hablando recién, que quieren ir con nosotros a La Serena, a Tongoy, que quieren que acompañarnos, quieren hacer las transmisiones. Ahí estamos viendo, yo creo que sí, yo creo que vamos a estar con ellos transmitiendo. Nos pidieron mucho que transmitiéramos desde Iquique, ¿por qué no habíamos transmitido los partidos por Iquique? Bueno, hay logística, cosas que se interponen. Pero esta vamos a hacer lo imposible porque se logre esta semana. Y también a nuestra fundación que está desarrollando el rugby en los juveniles, en los menores, Pro Rugby Chile.
Un saludo especial a nuestro querido Felipe Gili, también aquí panelista de Tagle Alto, que está de Guatita al Sol en Brasil. Mira tú, un saludo para Felipe. Un saludo para el Pipe. Y también tenemos que saludar a la pelota oficial que está aquí, que es el que la mostramos harto, ¿ah? Reino Chile. Esta pelota está a la venta. ¿En serio? Es una edición limitada también que trajimos solamente para el Rugby 5 y que se vende para el Rugby 5. Y si no se vende para el Rugby 5, se venderá después. No, 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 pero se vende. Y no, están no bonitas por los colores. Sí, ¿no? Y son súper ricas. Son número 4, son oficiales de Rugby Playa. Y es la Barracuda. Buenísimo. Barracuda ahí en el verano, en la playita. Rico estar jugando a los que les gusta andar luciéndose en la playa jugando rugby. ¿Quién no anduvo en esa en alguna vez? ¿Quién no llevó una pelota de rugby a la playa ahí para jugar tocata? Y estos tiempos me imagino cuando tú jugabas sí, ahí también. Sí, claro, por supuesto, ahí. Con la guata al aire. Con la guata quemada al aire. Claro. Y también saludamos a... ¿A quién? La ilustre municipalidad de Ovalle. Bueno, por supuesto, la ilustre municipalidad de Ovalle, que está ahí acompañándonos y prestándonos todas sus dependencias, todos sus implementos para que podamos realizar una tremenda y hermosa fecha en Tongoy, en este caso. Y saludar al club de rugby de Ovalle también, que nos ayudan toda la logística y nos va a estar ayudando allá con el staff y con todo el tema del mismo día. Mira, el saludo al Pablo Osorio, ¿eh? De All Age. Pablo Osorio, un conocido de muchos años en el rugby acá santiaguino. Juan Pablo Araya también nos manda un saludo, todo invitado el 1 de febrero. Juan Pablo, que también es de Ovalle, también ahí ha estado en las finales nacionales. ¿Quién más? Carla Alejandra nos manda saludos a Corsario. Estamos lentos con los saludos. Vamos a tirar, yo creo que antes de la final vamos a tirar un concursito con las pelotas Rey, ¿no? Ahí tenemos a Raúl Palacios, grande All Ages. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos entonces con lo último, querido Gonzalillo. Sí, vamos con la última patita del sorteo. Nos queda Diaguitas, Kraken, Carneros y Trizaduras. Wow, Trizadura, a mí me intriga Trizadura, quiero saber de qué equipo viene Trizadura. Ah, te tiene ahí, no sabías. No sé de dónde son, la verdad, y a mí cuando no sé de dónde son, algo me deja metido. Me imagino. Vamos entonces. Conozco hartos, así que vamos acá. Está. Vamos primero con el grupo A, compadre. Vamos, compadre. 3, 2, 1. ¿Y a quién le tocó? Diaguitas. Ah, Diaguita. Bueno, eso significa que no se encontraron los equipos que son hermanos. Perfecto. Diaguitas entonces queda en el grupo A junto a Seminario y Changos. Vamos de cuarta región el grupo A, solo cuarta región. O sea, tenemos un semifinalista oro de la cuarta región. Sí o sí. Fijo. De la plata y de la oro. Fijo. Vamos al grupo B, mi estimado. 3, 2, 1. Kraken, también de la cuarta región. Se encuentra con Húsares de Santiago y All Ages. Y ahora vamos a definir grupo C y grupo D. 3, 2, 1. Trizaduras, grupo C. Trizaduras, por consiguiente, el equipo de Carneros quedaría en el grupo D. Uy, grupo D está de la muerte. Están todos los grupos de la muerte, están bastante parejos. Aquí vamos a tener un campeonato que no tiene favoritos. Bueno, uno podría decir que Seminario por la experiencia tendría que ser uno de los candidatos. Pero no podemos dejar de lado a Húsares, que siempre ha clasificado a las finales, menos el año pasado. Y Ovalle, que se mandó una tremenda clasificación el año pasado. ¿Eh? Clasificaron ahí muy bien jugando la final contra Stars. Y bueno, este año no les fue también porque el nivel de Viña estuvo tremendo. Así que vamos a ver a Ovalle, Perros también, que es un equipo que clasificó también a finales nacionales. Húsares, Seminario... Los Changos, que siempre ha estado ahí en los campeonatos de la cuarta región. All Ages, un equipo nuevo. Húsares, Velle, siempre son aguerridos los cabros de Húsares. Como lo dice su nombre. Claro. Húsares de la Muerte. Luego Guanaco de Copiapó, que también ha participado con otros nombres. Diaguitas, Kraken y Trizaduras, que son equipos de amigos. Eso es interesante y entretenido. Que se junten amigos para participar del Rugby 5. Bueno, el grupo femenino, Gonzalo, como te decía... va a estar formado por 4 equipos y estos equipos van a jugar entre ellas. No sé si haremos una semifinal y una final, eso lo vamos a dilucidar dentro de estos días cuando tengamos el fixture lo vamos a tener, como dicen las bases, un día antes y perfecto. Lo más probable es que esté visible en el lugar del evento, porque en realidad cuando van a preguntar a cada rato qué partido viene, es una lata.
Así que eso lo vamos a tratar de evitar ahora. Y repitamos las chicas, pues. Sí, por supuesto. ¿Las quieres repetir tú, compadre? Sí, te las digo enseguida. La Rosalía. Tenemos acá a las Rosalías, las Remember. ¿Esa te acordás de esa, no? ¿Has tenido esa de los... Sí. ¡Ah! Y no lo niego. Fuertes declaraciones de DJ Wick. Y no lo niego. No soy hipócrita en eso. Corsarios, que ahí mandaron saludos en las redes sociales. Y Anatiri. Recordemos que Anatiri se repite el plato, ¿ah? Sí. Banda Antofagasta, eso es. ¡Wow! Buena, o sea, se pegan el pique de Antofagasta a jugar a la Serena. Ah, perdón, de nuevo a la Serena. Ah, Tongoy. Y van con todas las ganas las chiquillas que sacaron la Copa de Bronce la semana pasada en Iquique. Un saludo ahí para la Cata, que es la que la lleva ahí, la capitana. Ahí bien apernada en el equipo. Está bien interna. Bueno, saludo para Diego, saludo para Giancarla. También Connie ahí, la Rosalía. Buenísimo. Va a estar bueno este campeonato, los invitamos a todos. Tongoy es un tremendo balneario. Los equipos que están clasificados, chiquillos, manden su acreditación para ir al camping gratuito. Ya llevamos buenísimo. Dos campeonatos la semana pasada en Iquique, también había alojamiento gratis para los equipos, ahora también hay alojamiento gratis, así que aprovechemos esta instancia. La próxima semana se viene Puerto Montt, va a estar buenísimo también, vamos a estar acá también transmitiendo. Nos están preguntando ahí, Pato Araya nos manda saludos del CEN de Bahía Inglesa también, un CEN de la cuarta región ahí también. Buenísimo. Que también hicimos un rugby 5 en Bahía Inglesa alguna vez. ¿Qué noticias hemos recibido de CELNAM? Hemos recibido bastantes noticias de CELNAM. Hoy día se destapó por ahí que va a estar un ex Pumita también jugando por la franquicia chilena. Tenemos harta noticia, pero las vamos a guardar para un programa especial que vamos a hacer de tackle alto, porque tenemos muchas cosas que hablar. Vamos a hablar de la camiseta de la selección que se hizo, que no tuvimos programa para poder comentarlo. Vamos a hablar de la franquicia que se viene ahora en marzo. Vamos a hablar de la selección y sus partidos amistosos. Vamos a hablar del CEN. Se viene el CEN. Justo cuando no hay Rugby 5, hay CEN. Va a estar el CEN de Viña del Mar, donde está Chile ahí participando por un cupo para Hong Kong. El circuito de CEN que se va a hacer en Argentina, o sea, perdón, en Chile y en Uruguay. Así que atentos, chiquillos, atentos. Qué rico que estén aquí pendientes de las transmisiones de Tacle Alto y sobre todo del Rugby 5. Oye, y tremenda sintonía estamos teniendo en estos momentos, y agradecerles a ustedes por el apoyo. Y respondiendo a la pregunta que nos dice el auditor, toda esa información la pueden encontrar en Rugby Chile. En Rugby Chile, de hecho, por Rugby Chile se publicó lo de la franquicia, se están publicando paso a paso. Hay que recordar que va a estar el ninja Todeschini, como decían. Va a estar ahí en el staff técnico de la franquicia. Y también todos sabemos que nuestro querido capitán de la franquicia es el Nacho Silva, que lo tuvimos acá en Tacle Alto en algún momento. Oye, ese día cuando hagan el programa con Carlos, con Felipe, voy a venir con mi camiseta de Vulture y mi gorrito de Rugby Chile, porque también le colaboro en Rugby Chile y buenísimo. Soy agradecido de Carlos y compañía. Buenísimo, compadre. Bueno, DJ Wick es aquí parte fundamental de nuestro programa y de las transmisiones y de la Radio Zona X, que nos acoge aquí para estos sorteos tan entretenidos que hacemos. Bueno, los últimos saludos. Ahí María Constanza dice, aguante las Rosalías. Mira, César Soto nos manda saludos desde Temuco. Temuco que no ha participado en Rugby 5 este año. No tengo idea si van a participar en alguna fecha ahí en Coronel o Puerto Montt. Están abiertas las inscripciones para Coronel. Ya se están cerrando en Puerto Montt. Mira lo que escribieron ahí. Giovanni Quintel, yo quiero el número del DJ. Anda mejor que otro comentarista que conozco. Se debe referir al Cote. Fuerte declaración. Se debe referir al Cote. Porque yo no conozco otro comentarista que ande mal. ¿Eh? Claro. Bueno, con el Dani ahí tenemos una pugna por. No, pero son deseos nomás. Son bromas. Si nos toca, somos equipo y cuando nos toca transmitir, somos bastante ahí alineados. No, también son. Es mentira lo que acabo de decir, pero. Un saludo, un gran saludo. Un gran abrazo para mi amigo Giovanni Grintrell, que está ahí viendo el sorteo. Sí, para la próxima espero que alguno se digne a venir a acompañarme para no hacer el sorteo solo. Po. Sí, po. Oye, lo otro, mándanos César Soto. La foto. Sí, te voy a mandar la foto. Sí, no te preocupes, yo te la mando. César Soto va a estar... Puerto Montt. ¿Cuándo es Puerto Montt? Puerto Montt es el 8, la próxima semana. Creo que queda un cupo, si no me equivoco. Sí, creo que queda un cupo masculino y los femeninos estamos ahí todavía peleando.
Así que atentos a Puerto Montt. Y después viene Coronel. Coronel ya creo que son 12 máximo y otro femenino. No sé si estarán llenos completamente. Pero ahí estamos luchando para que esto sea cada vez más grande. Ronnie Lison dice, muchachos, han salido de los nombres de los chilenos de Cernan. No, han salido todavía, no. Sabemos algunos, pero eso corresponde a la federación que los dé ahí. Esto es un tema publicitario, también tienen que saber que hay marketing entre medio, así que no pueden tirar toda la carne a la parrilla de una. Ahí vamos a ver después la nómina, los chicos van a empezar a entrenar luego, ya están entrenando algunos, así que atentos ahí, vamos a tener noticias pronto, vamos a coordinarnos con el resto del equipo de Tacle Alto para ver si nos apuramos a hacer un programa especial, tal vez incluso la próxima semana, dependiendo de cómo estén las cosas. Ya, pues, nos quedan 2 minutos para que terminemos. Fue media hora espectacular de... Se hizo corto. Cortísimo. Queremos saludar a toda la gente, de verdad, a toda la gente que está aquí pendiente de las transmisiones. Estén atentos porque Tacle Alto no se termina. Muchos dijeron, oye, se acabó el problema. No, jamás. O sea, venemos con más fuerza que nunca. Así que viene pronto cuando esté acá Felipito, cuando esté Carlito y vamos a sacar aquí un nuevo formato de Tacle Alto y toda la cosa que podamos. ¿Vamos a seguir con la hora y media como la temporada pasada? Sí, por supuesto. Ojalá ahí vamos a ver si nos alargamos un poquito más. Pero ya, voy a... la foto, ¿verdad? Tengo que mandarte la foto. Sí, me tienes que mandar la información. Oye, les recuerdo que toda la información del Rugby 5 que se va a jugar este día sábado la pueden seguir a través de Rugby Chile. Ahí van a estar los pormenores. Esperemos que ahí con la logística los muchachos puedan acudir a Tongoy. Y también seguir, por supuesto, las redes sociales, y aquí aprovecho de tomarme una licencia, las redes sociales de Tu Zona X, porque nada nos callas, porque ahí hacemos toda la promoción del Rugby 5 y también vamos a estar acogiendo, como la temporada anterior, a Tacle Alto, versión 2020. Sí, por supuesto, versión 2020 y con Tuti. Oye, te puedo mandar PDF, ¿no es cierto, compadre? Sí, ningún problema, yo ahí me encargo. Y sigan posteando, agradecemos la sintonía que estamos teniendo en estos momentos. Oye, mira, acá nos escribe Sebastián Martínez. Saludos desde Ovalle, nos vemos el sábado. Buenísimo, ¿no? Los chicos de Ovalle están motivadísimos. Bueno, nosotros tuvimos una caída aquí, íbamos a hacer en otra parte de la cuestión, pero lamentablemente el club que se comprometió a hacerlo no cumplió. No vamos a decir nada más que eso. Y Ovalle nos acogió, pero de forma genial, fantástica, y están haciendo un tremendo trabajo. Hoy día mostraron el lugar donde vamos a hacer el torneo y es gigante, vamos a estar a 2 canchas, tenemos un equipo de referato comandado por nuestro querido Francisco Saavedra, que estará ahí presente, y todo el staff de Rugby 5 que va a estar, bueno, y también va a estar Rugby Chile y todos los que están involucrados en este tremendo torneo que es el Rugby 5. Esto es Tongoy. Te mando al tiro, Gonzalito. Sí, no te preocupes, mi estimado. Sigamos con los saludos en estos momentos. Dale, dale, dale. Sigamos con los saludos en estos momentos. Las redes sociales sigan posteándonos en el Facebook Live Streaming de Rugby Chile, porque en estos momentos estamos saliendo desde allá mismo. Y lo otro también, recordarles que estaríamos haciendo el sorteo de Puerto Montt a principios de febrero, ¿verdad? ¿O ahí lo está estipulando? No, todavía. Puerto Montt va o miércoles o jueves de la próxima semana. Va miércoles o jueves de la próxima semana. Sí, claro. Ya, mira, lo que podríamos hacer en ese caso... Oye, a todo esto quiero tomarme una licencia. Después podríamos hacerlo el día jueves, una horita. ¿Una horita o media hora? No sé, pues si me acompañan los chiquillos todo el rato, ¿qué queréis? Ya, porque después a las 19, ahí quiero aprovechar de tomarme una licencia, se viene... Un programa que también va a dar que hablar. Se viene un programa, valga la redundancia, en donde vamos a hablar del fútbol femenino. Ah, buenísimo. Vamos a hablar del fútbol femenino. Se viene Ataque Directo. Ataque Directo. Con todo el fútbol femenino desde Arica hasta Punta Arenas. Porque las mujeres también tienen voz y voto en el fútbol. Así que queríamos dar esa noticia. Ahí lo podemos hacer antes, no hay ningún problema. Bacán, así le dejamos la audiencia al programa. Oye, Zona X tiene una tremenda parrilla programática. Sí, claramente, muy diversa, muy variada, y cada día estamos creciendo porque nada nos calla. Oye, acá nos escribe Giovanni Quintrel. ¿Qué dice? Saludos al Pancho, que está lesionado. Y Pancho Saavedra, sí, estuve con el cojo la semana pasada. Acá nos escribe... Lo pasamos re bien ahí en Iquique. Acá nos escribe César Luis Soto. ¿Me puedes dar más información de Puerto Montt?
Mira, César, si quieres tener información de Puerto Montt, escribe directamente a mi Instagram o mándame un correo a jaime@vulture.cl y agregas mi WhatsApp y te puedo agregar al grupo de Puerto Montt, donde queda solo un cupo. Salvo que de aquí me haya escuchado a la gente de Puerto Montt y diga, ya, vamos a ocupar el cupo que nos queda con algún equipo allá. Pero nosotros publicamos todo y la gente que no se da por enterada, y pucha, lamentablemente no podemos hacer más que comunicarle por redes sociales. Nosotros no tenemos más, y por los sorteos que hacemos. Eso es lo que te puedo ofrecer, César. Háblame directamente, mi nombre es Jaime Muñoz, y ahí me puedes mandar lo que solicitas. Ya, te mandé la fotito, compadre. Sí, la vamos a colocar en un par de minutos y hacerte una consulta. Bueno, ya tuvimos el sorteo del Rugby 5 que se hizo en Viña. Ahí lo estuve viendo el fin de semana que se llevó a cabo, que fue a principios de enero, que fue un exitazo el evento. 28 equipos. Fue un exitazo y también estuve viéndolo cuando fue el sorteo en Iquique, también el evento en cuestión, y también le fue bastante bien, y obviamente esperemos que en Tongoy también sea una tremenda experiencia la que ustedes hagan allá con el Rugby 5 y lo de Puerto Montt. Espero también que sea más más importante, porque obviamente sin desmerecer a las otras sedes, pero es un trabajo loable el que hacen ustedes como Vultor, también Rugby Chile y todos, o sea, son todos un equipo que están aportando un deporte que cada día está creciendo y está teniendo el espacio que realmente se merece. Así es, Gonzalito. Sí, bueno, nosotros ayudamos con el tema de difundir y de masificar el rugby, venimos hace muchos años trabajando en eso. El Rugby 5 es eso, es una instancia donde pueden juntarse los amigos, donde los clubes pueden estar haciendo pretemporada. Ojo con eso, porque algunos piensan que es muy lesivo. No, el Rugby 5 es distractivo, bueno, acá es súper competitivo. Pero sí sirve para hacer algo como para entrar a pretemporada. Es un deporte distinto, pero ayuda bastante, harto físico, bastante físico. Pregúntenle al panda ahí para correr en la arena cómo le cuesta levantar las piernas después en una cancha de pasto de flota. No, eso es mentira. Pero un saludo a mi querido amigo Carlos Ardiles, que está ahí presente. Sí, el Rugby 5 es una forma de unir a Chile. No hay ningún evento en Chile que una así de esta manera, que reciba clubes de todos los lugares, de todos los niveles, y cada vez crece más. Somos el evento de rugby playa más grande del mundo. El año pasado participaron 1.500 jugadores. Este año pretendemos, y ya estamos dentro de un poquito más de eso. Yo creo que estamos como en los 1.700 jugadores, porque 28 equipos en Viña, 16, o sea, ¿cuántos fueron esta semana? Fueron 11, 19 equipos, ahora van a ser 16, la próxima semana van a ser 16 también, en Coronel van a ser 20 equipos, entonces ya estamos hablando de cantidades de jugadores tremendas. Ya, pues, Gonzalo, ahí están, pues, Seminario, Grupo A, Los Changos y Digaíta, Grupo B, Úsares, Old Ages, Kraken, Grupo B, Grupo C, Perros, Úsares B, Trizaduras, y el grupo de Ovalle, Guanacos y Carneros. Las chicas. Las Rosalías, las Remember, Corsarios y Anatiri. Bueno, las chicas va a clasificar solo un equipo a la final, porque muy poco. Muy ahí poco, va a ser entre todas, van a jugar entre todas. Van a jugar todas contra todas. Perfecto. Sí. Buenísimo. Ya, pues, Gonzalito, sería todo. Esto fue una producción de Radio Zona X por Tacle Alto, programa especial, edición especial. El sorteo de la tercera fecha del Rugby 5 sede Tongoy. Hashtag 10 años R5, 10 años que llevamos en esta cuestión, ya recorriendo todo Chile para verlo jugar y comparar. Recordar los auspiciadores por última vez: Vultur Vestuario Deportivo, quien viste a todos los jugadores del Rugby 5 de Arica a Punta Arena, de Cordillera, no, ese otro. Ahora se viene ese. ¿Quién nos transmite? ¿Quién nos acompaña en cada uno de los Rugby 5? En cada una de las transmisiones de Tacle Alto, en cada uno de los partidos que hay en rugby en Chile, sinónimo del rugby visual de Chile. Oye, que quedó lindo eso, van a tener que pagar por lo que dije ahora. Rugby Chile, de Arica a Punta Arenas y de Cordillera Rapa. Te cuesta. Bueno. Mira, desde lo alto no se me olvida nunca. Bueno, también tenemos a Pro Rugby Chile, que es la fundación que nos acompaña siempre. Se interrumpió el video, ahí volvió. Sí. Nos acompaña siempre y que está dedicada a masificar el deporte del rugby en menores y juveniles. Ahí nos salió el logo de Rugby Chile, ¿eh? O sea, perdón, de Pro Rugby, ahí sí.
Y también saludar al balón oficial del Rugby 5 y esperemos que sea el balón que les guste a todos de aquí en adelante para utilizarlo en práctica y partidos. Rhino, boot for the game. Y con su balón especial que es el Barracuda. Ah, tengo la boca seca, como que he hablado igual, mucho. Tengo la boca muy seca. Ya es miércoles, a mitad de semana, como que empieza a secarse la boca. Y ya se acerca el viernes y el cuerpo lo sabe. Claro, así y es. ¿Y el sábado se viene? El sábado, bueno, después del campeonato, vamos a tener una celebración ahí en el camping de... Buenísimo. ¿De quién? ¿Del camping de quién? De la Municipalidad de Ovalle, pues, querido. Tremendo, La Municipalidad de Ovalle va a estar auspiciando ahí el evento con todos con los implementos, con la gente que va a estar ahí ayudando al staff técnico que va a estar ahí. Las canchas, tenemos dos canchas tremendas, el camping donde se van a quedar los jugadores, donde vamos a compartir después, ahí un bailoteo y su... ¿Cómo se llama? Y su cervecita y su tercer tiempo. Y eso, pues... ¿Qué más, po? ¿Qué más te puedo decir? Radio Zona X, DJ Wick, el negro Jaime acá presenta hablando como loco, como siempre. Y sería todo, chiquillos. Un saludo a todos ahí, Juan Montesino. El último saludo para Albatros, que ya se les van las camisetas de Vulture pronto, chiquillos. Se les van pronto las camisetas para allá. Tiene un evento el domingo, ¿eh? Saludos a Albatros de Quintero. Ya, DJ Wick, muchas gracias. Un placer como siempre, Jaimito. Que te vaya muy, pero muy bien en Tongoy este fin de semana. Así es, viajar para allá, compadre. Ahí están, mira, se escucha la máquina, ¿no? Se escucha la máquina como corta y corta tela que están haciendo las camisetas para el Rugby 5 del fin de semana. Ya, nos vemos todos el sábado en Quintero. O sea, perdón. Ah, dale con la cuestión. En Tongoy. Y el domingo en Quintero ahí con los chicos de Albatros. Ya, nos vemos. Muchas gracias. Chao.